Bienvenidos sean mis queridos espectadores, una vez más les traigo otro video en donde documentaré un par de títulos que conservan ciertas curiosidades que los hacen ser profundos y aterradores, pero que a pesar de su originalidad, no son muy bien reconocidos por un público más amplio. Para aquellos que son nuevos en el canal, no se olviden de pasarse por los demás capítulos, sé que les van a encantar. Sin mediar palabra, demos comienzo a este nuevo episodio. Es la primera vez en toda esta serie que incluiré un título por sus gráficos y su apartado artístico, obviamente en complemento con su atrapante historia. El juego que ves en pantalla fue lanzado en el año 2022, pero parece más bien como si hubiese sido creado en los 80 y lanzado apenas en estos tiempos. Este título nos remonta en la historia de John, un sacerdote que debe lidiar con diferentes desafíos a lo largo de esta historia que se divide en tres capítulos, cada uno de estos desarrollando distintas anécdotas y permitiéndole al jugador la tan amplia flexibilidad de adquirir múltiples finales en cada uno de sus capítulos. Se podría decir que el juego se puede volver a jugar una y otra vez hasta que logre sacar los 12 finales en total que se obtienen sumando los 3 capítulos. Cabe mencionar que el juego no tiene un final verdadero, oficialmente, sino más bien interpretaciones consideradas por los mismos jugadores, además de tener una extensa baraja de finales, muy parecido a los que se pueden obtener en otros juegos indie como Eve o The Mad Father, también nos envuelve en la perspectiva de John, quien constantemente tiene que lidiar con su cordura y pensar en qué tan firme es su fe con relación a las innumerables cosas bizarras que le suceden a lo largo de la historia. Algunos pueden llegar a pensar que este juego es malo simplemente por su extraña apariencia, pero les recuerdo que los juegos indie se caracterizan por hacer obras que profundizan en aspectos olvidados por las compañías AAA, como lo son la historia y un diseño de personajes envolvente. Sin duda alguna, este juego merece mucho más reconocimiento. Es fácil de jugar y fácilmente puedes envolverte en su mundo a pesar de su curiosa y poco usual calidad artística. Les invito a que le den una oportunidad y, si es posible, compartirme sus opiniones en la caja de comentarios. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a los mismos patrones en los juegos de terror, en donde a nuestro protagonista se le puede considerar la víctima, ya sea de sus propios pensamientos o de acosadores externos que, por las cualidades tan indefensas y débiles de nuestro personaje, se consideran aterradores o inquietantes. Este caso se separa totalmente de ese concepto. O bueno, ahora nosotros dejamos de ser las víctimas de otros y pasamos a ser el acosador que aterra a cuanta criatura se mueva. Kerrion es un juego en donde manejamos a un alienígena de apariencia amorfa, cuya composición parece ser de carne pura o alguna sustancia viscosa similar al color de la sangre o los músculos. Aquí no vamos a padecer del mismo problema que se acostumbra a ver en los juegos de terror: el no tener con qué defenderse o ser alguien física y mentalmente débil ya no es motivo de preocupación en esta entrega, siendo un alienígena horrible cuya fuerza y habilidades aumentan mientras el juego avanza, es lo que nos hace ver el terror desde otra perspectiva. Me refiero que al ser nosotros el acechador, la criatura perseguidora, el monstruo al que se supone y deberíamos detener, hace que el juego sea algo perturbador y hasta en algún punto triste. ¿Por qué triste? Si cuando somos la víctima no sentimos tristeza por eliminar a la bestia acechadora, a pesar de que a veces el monstruo solo es producto de un pasado terrible. Aquí lo triste es que al no haber ningún protagonista, alguien que a pesar de su debilidad sea capaz de parar el caos que genera un problema como este, solo queda la lenta y dolorosa destrucción masiva de todo ser diferente de la criatura que uno controla. Aquí ya dejamos de ser el protagonista, ahora somos el antagonista, ese enemigo al que todos le temen y a su vez quieren erradicar, porque saben que si se expande, no solo será una amenaza local, sino que se convertiría en una amenaza global. Es por este peculiar aspecto que Kerrion se ha ganado un puesto en esta serie, porque aquí se desliga un poco de lo usual,
Ahora se cambian las perspectivas, pasando de ser el que huye, el que resuelve mil y un acertijos, el que afanadamente busca llaves y se defiende como puede, a ser el destructor que no le importa en lo absoluto lo que se lleve por delante, si es inocente o no, si es débil o fuerte. Solo busca la destrucción y asegurarse de que al salir del lugar solo queden las huellas de que alguna vez hubieron humanos ahí. Por algo este juego se le considera terror inverso, porque aquí somos el antagonista. Yo sé que con ver el estilo de este juego pensarán que les estoy jugando una broma, pero sí, eso es un juego de terror. Verlo me recuerda mucho al Doki Doki ese, en donde aparecían unas muchachas que terminaban volviéndose tremendas locas. En este juego nadie se va a volver loco, ni tampoco existen cosas grotescas o sacadas de un cuento de H.P. Lovecraft que estén acechando al jugador constantemente. Este juego se ambienta más en un entorno actual, en donde el internet y las páginas web de dudosa procedencia abundan. En este caso, unos estudiantes universitarios tuvieron la mala suerte de encontrarse con una página web que hacía algo muy extraño y fuera de lo común. Dicho sitio llamaba la atención por su peculiar actuar. Y es que el dominio web tenía la capacidad de acabar con la vida de una persona, así como lo oyen. Nada más tenían que subir una foto de la persona a la que deseaban ver fallecida y ya está. El mismo sitio web les arrojaba una imagen de esta persona ya sin vida y a los pocos días o incluso horas, esa persona estaba tal cual como la imagen que la web le da al protagonista. Lo que sucede es que este par de estudiantes se pasaron de listos. Nunca llegaron a sospechar que alguien más se diera cuenta de este peculiar sitio y lo terminase usando en su contra. Uno de los amigos del protagonista termina desapareciendo de la nada. Su misión ahora es encontrar su paradero con ayuda de una muchacha que nuestro protagonista conoce por internet y sabe acerca de este sitio. Además, se busca averiguar cuál es el origen de esta curiosa y tétrica página web, descubriendo poco a poco que aquella chica mencionada anteriormente era manipulada por el creador de la página. El juego tiene tres finales, en donde uno de ellos es el verdadero. Básicamente, nuestro protagonista logra terminar con todo esto y salir feliz de ello. Pero aquí lo llamativo es el final infernal. El protagonista prácticamente manda al carajo cualquier lazo con su mejor amigo y con la chica que todo este tiempo le estuvo ayudando al darse cuenta de que el creador no era nada más ni nada menos que su propio padre, quien le abandonó cuando era niño y se obsesionó con la muerte y el dolor de los demás. En este final el protagonista, como mencioné anteriormente, manda al carajo estos lazos morales y decide terminar fríamente con la vida de sus dos aliados, uniéndose al oscuro legado de su padre y pasando a ser el próximo creador de esta página. A pesar de que el final mencionado no es el verdadero, sigue siendo un plot twist bastante inesperado, que le agrega ese toque de frialdad y psicopatía al protagonista, que sin pensarlo dos veces, se une a una causa oscura en donde solo hay muerte y desgracia. Además, el juego es tremendamente largo, no es tan simple a pesar de ser una novela visual. Parece ser que en este capítulo han dominado los point and click. Strangeland es un juego que nos envuelve en la historia de un hombre que se despierta en un carnaval bastante surrealista y fuera de lo común. Este aspecto ya nos da a entender que algo no anda tan bien en este lugar, cosa que poco a poco se va confirmando a lo largo de la travesía. A pesar de ser un juego parecido al anterior, en donde tan solo tenemos que dar clic a objetos de la pantalla para ir avanzando y descubriendo cosas, no le quita el hecho de que sea un juego único y que de esta forma logró integrar el terror en su trama. El hombre poco a poco se adentra en una serie de acertijos y obstáculos impuestos por otros personajes, igual de surrealistas que su entorno, pero de forma paralela, se nos da a entender que todo este lugar no es más que una proyección mental de este tipo, o mejor dicho, una manera de escapar de su realidad.
Este carnaval es una proyección de la mente confundida y asustada de este hombre. Asimismo, la mujer de cabellos dorados a la que uno persigue con el fin de saber su identidad. Estas dos cosas son formas de lidiar con la realidad de su esposa, una mujer que ha estado en coma desde un accidente automovilístico. En el circo, el hombre se ve envuelto en sus temores, sus traumas y su miedo por tomar una decisión contundente que defina la vida de esta mujer, pues en algunos casos se refleja que el hombre tiene mucho apego por su esposa, la ama con el corazón y aún no puede aceptar que para ella no hay nada que la pueda salvar. Aunque aquí se habla de un antagonista que se llama el Rey Cuervo, teniendo en cuenta lo anterior, probablemente es un personaje que no sea más que una mera alucinación o representación de alguno de los miedos que manifiesta el protagonista. En pocas palabras, por poco y se nos vuelve esquizofrénico este hombre. Nunca me llegué a imaginar que estos juegos podrían ser tan interesantes, cuando a simple vista parecían ser las cosas más sencillas que se podrían encontrar. Por eso existe el dicho de que uno no debe juzgar el libro por su portada, sino por su contenido. Les invito como siempre a compartirme su opinión y por supuesto, sus sugerencias, que con gusto leeré. Con ustedes, Ethan Lee, un random de internet.